a esa conferencia de prensa a distancia en la que se explicará por qué el doctor Rafael Navarro González, investigador de la UNAM, llegó a Marte. Para ello, esta mañana nos acompañan el doctor José Sanniger. Él es secretario de Investigación y Desarrollo de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM. La doctora María del Pilar Carrión Castro, directora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. La doctora Fabiola Cévez Díaz, esposa del doctor Rafael Navarro, acompañada de sus hijos Karina Fabiola y Rafael Navarro Cévez. Y el doctor Christopher McKay. Él es científico del área de sistemas planetarios del Centro de Investigación Ames de la NASA, localizado en California, Estados Unidos. Él participa activamente en la planificación de futuras misiones a Marte, incluida la exploración humana. Antes de comenzar, un aviso para nuestras compañeras y nuestros compañeros de los medios que siguen esa transmisión. Podrán enviarme sus preguntas vía WhatsApp con su nombre y medio al número indicado en la invitación que les hicimos llegar. Por favor, les pedimos que sean breves, mencionar a qué ponente va dirigida su pregunta. Antes de comenzar, vemos el siguiente video preparado para esta ocasión. Rafael Navarro González llegó a Marte. El equipo de científicos e ingenieros del rover Curiosity de la NASA nombró una montaña en Marte en honor del distinguido científico de la UNAM. Un día tu nombre va a estar en Marte. Y Rafael se reía mucho. Me decía, ay, Fabi, ¿cómo crees? Le decía yo, vas a ver que sí. No sé cómo, le decía yo, pero un día tu nombre va a estar en Marte. El doctor Navarro González, uno de los fundadores de la astrobiología en México, murió el 28 de enero pasado por COVID-19. Nos pidieron que si sería posible nombrar una montaña en nombre de Rafael y nosotros no dábamos crédito, se nos hizo algo maravilloso. El monte Rafael Navarro es una elevación escarpada de 120 metros, localizada en la parte noroeste del cráter Gale, y será una especie de portal, una referencia constante para la misión del Curiosity. Nos dieron tres opciones. Una era, me parece, como de 80 metros, y dos de 120 metros. Una no tenía nombre y la otra sí tenía un nombre, y el nombre de mi papá sería la cúspide. Entonces dijimos, bueno, mejor la montaña, la montaña que sea toda de mi papá. Sí. Rafael Navarro será el quinto científico que recibe esta distinción. Los otros son Jake Matijevich, el ingeniero del rover que murió en 2012. El primer agujero que taladró el Curiosity se llama John Klein, líder de proyecto que murió en 2011. La duna Nathan Bridges es en honor del co-creador de la ChemCam del rover, y la roca Heinrich Wanke, por el científico que ayudó a desarrollar un instrumento que analiza las rocas marcianas. Trabajar en una misión espacial a Marte es muy difícil. Para un científico en ciencias planetarias es realmente complicado poder participar en una, pero participar en dos es todavía más difícil. Entonces, para mí es un orgullo. Navarro González egresó de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó estudios de doctorado en la Universidad de Maryland en Estados Unidos, época en la que trabajó en el desarrollo de robots autorreproducibles, y aunque recibió ofertas de trabajo de la NASA, decidió regresar a México. Él siempre quiso regresar un poco de lo mucho que recibió de la UNAM, del gran amor que le ha tenido a esta universidad y a este país, y es algo que consideramos que es muy bonito. Fundó el Laboratorio de Química de Plasmas y de Estudios Planetarios de la UNAM, donde efectuó trabajos teórico-experimentales sobre el origen y evolución de la vida en la Tierra y en el Sistema Solar. Estudió el papel de los relámpagos volcánicos en el origen de la vida y recibió un mayor reconocimiento de la NASA al probar las fallas de la misión Vikingo en la detección de vida marciana. La Unión Europea de Geociencias le otorgó en 2009 la medalla Alexander von Humboldt por demostrar que el ecosistema hiperárido en el desierto de Atacama era análogo de las condiciones del suelo de Marte, trabajo que fue fundamental para planear las misiones de la NASA al planeta rojo. Por eso fue incluido en el diseño del laboratorio SAM, que se encuentra dentro del Curiosity. Se incorporó al proyecto Exobiology in Mars, ExoMars, de la Agencia Espacial Europea. Que va a perforar, a diferencia de Curiosity, que solamente perfora entre unos cuantos centímetros a unos 6-8 centímetros de profundidad, ExoMars tiene la habilidad de perforar hasta medio metro de profundidad. Recibió el Premio Universidad Nacional en Investigación y en noviembre de 2020 volvió a ser galardonado por su trabajo en docencia. Nosotros
tenemos ganas de hacer una fundación, la Fundación Rafael Navarro en la Ciencia, siempre lo platicamos. No hemos llegado a eso, pero espero poderlo hacer con mis hijos. Es uno de nuestros sueños y esperamos poderlo hacer. Sin sus investigaciones individuales y colectivas y sin sus trabajos de campo, la NASA se habría tardado un poco más en mandar un robot a Marte. Ahora, una montaña con su nombre será referencia para todas las misiones y así, el doctor Rafael Navarro González se convierte en el primer mexicano en llegar a Marte. Va a haber una gran cantidad de exploración en Marte en los siguientes años. Buenos días, doctor José Zanniger. Buenos días, doctor Christopher McKay, doctora Fabiola Aceves Díaz y a sus hijos Rafael y Karina Fabiola, así como a los medios que hoy nos acompañan. Hoy, sin duda, es un día muy especial en la vida del Instituto de Ciencias Nucleares, porque no solo estamos recordando a nuestro querido colega y amigo, sino que el nombre de Rafael Navarro González será inmortalizado, ya que una de las montañas de Marte llevará su nombre. Agradezco esta iniciativa de la NASA, impulsada por el doctor Christopher McKay, uno de sus colaboradores más cercanos para que esto haya ocurrido, así como todo el grupo de investigación. Hoy recordamos a Rafael Navarro, quien se destacó por ser un gran investigador, docente y por haber tenido una destacada labor institucional. Su investigación siempre fue de carácter transdisciplinario, balanceando el trabajo teórico, experimental y de campo en diferentes aspectos atmosféricos y planetarios relacionados con el origen y evolución de la vida en la Tierra y en el sistema solar. Entre sus principales contribuciones destacan identificar el papel de los relámpagos volcánicos en el origen de la vida, detectar una crisis del nitrógeno en la vida primitiva, encontrar una zona estéril en la Tierra análoga a Marte, descubrir una nueva herramienta para estudiar el cambio paleoclimático de la Tierra mediante el análisis de gases atrapados en relámpagos petrificados, identificar las fallas de la misión Vikingo de la NASA en la detección de vida marciana y la detección de los ingredientes necesarios para la vida en el ambiente marciano utilizando el vehículo robótico Curiosity de la NASA. Cabe señalar su vasta producción científica, la cual consiste en 183 artículos arbitrados de circulación internacional, el último recientemente publicado a finales del año pasado, algunos de los cuales fueron publicados en revistas como Science, 21 de ellos, Nature, revistas de gran prestigio internacional, contando con casi 7,000 citas. También se destacó por su labor docente al dirigir las investigaciones de estudiantes, tanto mexicanos como extranjeros. Fundó en el 2005 el Seminario de Astrobiología en los posgrados de Ciencias del Mar y Ciencias de la Tierra y el curso optativo teórico-práctico Búsquedas de Vida en Marte, el cual se imparte en la licenciatura de Ciencias de la Tierra desde el 2015. Entre su destacada labor institucional, podemos mencionar su apoyo en diferentes órganos colegiados del Instituto de Ciencias Nucleares y de otras entidades académicas de la UNAM y de otras universidades, además de haber formado parte del grupo académico científico promotor para la creación de la Agencia Espacial Mexicana en el 2006. Recibió múltiples distinciones y premios, entre los que se destacan la beca sabática Mario Molina en Ciencias Ambientales en 1997, el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Investigación en Ciencias Naturales en 1998, la distinción del Premio Universidad Nacional en Ciencias Naturales, primero en investigación en 2012 y recientemente en noviembre del año pasado en docencia, la medalla Alexander von Humboldt en 2009 por la Unión de Geociencias de Europa, los premios de la NASA en los logros grupales en el 2013,
2015 y 2017 por haber diseñado, construido y operado exitosamente el instrumento SAM del vehículo robótico Curiosity en Marte, por mencionar solo algunos. El doctor Rafael Navarro no solo fue un gran científico, fue un gran líder, cuyas investigaciones traspasaron fronteras. También fue un excelente ser humano, amigo, colega, excelente esposo y padre de familia. Tuve la fortuna de que mi cubículo estuviera en la misma planta que el suyo y tuve la suerte de poder escuchar sus pasos que caminaban con paso vigoroso y escucharlo decir: "Lo conseguimos, conseguimos la misión a Marte". Pude salir al pasillo y verlo sonreír y ver el semblante de satisfacción y profundo orgullo. Y sí, lo consiguió. Hoy nuestro estimado Rafael Navarro llega a Marte. Gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, escucharemos al doctor Christopher McKay con voz de la traductora. Muchas gracias. Adelante. It's an honor and a pleasure to speak today in honor of Rafael Navarro Gonzalez's scientific legacy, his contribution to Mars work, and his collaborations with NASA. Es un honor y un placer hablar el día de hoy del legado y del trabajo de Rafael Navarro y su contribución con la NASA. Rafael and I have worked together for over 20 years. Rafael y yo trabajamos por más de 20 años juntos. Because of his interest and my interest in the search for life beyond the Earth and understanding life on Earth in extreme environments. Nos unió nuestro interés común en la búsqueda de vida en el exterior y también la búsqueda de vida en las zonas de extremas de nuestro planeta. We could talk for hours about his scientific contributions and accomplishments. Podíamos hablar por horas de sus contribuciones científicas y de sus logros. I just mentioned what to me is the most important, most significant discovery that he made. Su descubrimiento y su aportación más importante es lo que acabo de hablar. In September 2009, he sent me an email basically solving the 30-year problem of the Viking missions and laying out the framework for organic analysis on Mars in the future. My response to that message was, "Wow," in all capital letters. En septiembre de 2009 recibí un correo electrónico donde el doctor Navarro daba su solución a estas preguntas que teníamos por 30 años que solucionaban las investigaciones del proyecto Viking, y era el resultado de análisis orgánicos. His interpretation and solution for that puzzle was controversial at the time, but it has been completely vindicated and confirmed by subsequent missions to Mars. En un principio, estas teorías y estas contribuciones fueron muy cuestionadas, pero ha sido totalmente confirmado. And in honor of Rafael's contributions to Mars exploration and to the missions, NASA has named a mountain on Mars after him. En honor a sus contribuciones, la NASA ha decidido nombrar una montaña en su honor. That I find that particularly appropriate because in our many field trips in extreme environments, Rafael was always charging up the mountains. Considero que esto es totalmente acertado, ya que en nuestros trabajos de campo, en estos ambientes extremos, él siempre iba hacia las montañas, siempre buscaba las montañas. And above all, he was a great scientist, but above all, he was just a wonderful human being, and he was a role model for me on how to live my life. Él era un gran científico, pero sobre todo era un gran ser humano. Él siempre fue un modelo a seguir para mí, en la forma en conducir mi vida. Thank you for this opportunity. Agradezco esta oportunidad.
Muchas gracias. Por favor, escuchemos la intervención de la doctora Fabiola Cérez Díaz. Muy buenos días a todos. Antes que otra cosa, quiero agradecer a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Enrique Graue, al coordinador de la investigación científica, el doctor William Lee, al doctor Saniger, que está aquí presente, a la doctora Pilar Carreón, a todas las autoridades de esta universidad maravillosa y de este país, que siempre, siempre, siempre nos han dado todo para que mi esposo pudiera hacer sus investigaciones y pudiera hacer todo en una forma maravillosa. Muchas gracias en nombre de mi esposo, el doctor Rafael Navarro, de mi suegra, la señora Carmen González Peñalosa, que está muy próxima a cumplir 92 años, en nombre de mis hijos, Rafa, Eugenia, su esposa, mi nieta Eugenia, José Pablo, en nombre de mi hija Caris, en nombre de Alexander, de toda la familia. Estoy muy emocionada, me siento feliz, 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 porque este es un logro muy merecido. Ustedes saben que, lo mencioné, mi esposo siempre yo le decía, un día tu nombre va a estar en Marte. Le decía, no sé cómo, no sé de qué forma, pero estoy segura que un día va a pasar eso, porque él trabajaba día y noche, le ayudaba yo en todo lo que podía para que él pudiera seguir siempre su trabajo. Pero era impresionante, porque aparte de que hacía su trabajo, también hacía su trabajo como esposo, como compañero, como papá de mis hijos. Íbamos a las juntas, hacíamos todas las cosas que se pudieran para mantenernos siempre unidos como familia. Y siempre ayudábamos en todo los unos a los otros. Entonces a mí me da muchísima, muchísima alegría este reconocimiento. Tenemos una montaña en Marte y es gracias a Rafael Navarro. Lo agradezco mucho. Estoy muy agradecida con la NASA, con el doctor Ashwin Basavada, con el doctor Paul Mahaffey, con el doctor Christopher McKay, que se encuentra aquí presente, por ayudarnos a lograr este sueño, que es una gran realidad. Me encuentro muy contenta, me emociona mucho el poder darles las gracias. Es un privilegio para la familia, es un privilegio para México, y estoy segura que el legado de mi esposo va a continuar siempre, a través de los años, en las nuevas generaciones. Él siempre daba muchas conferencias y hacía mucha difusión en muchos lugares del planeta. Y siempre me decía, de toda la gente que me escucha, con una persona que se interese en la ciencia, le voy a ganar un científico a México. Entonces eso era muy importante, y creo que sienta muchas, muchas cosas y muchas bases para un futuro mejor para este país y para seguir con las investigaciones. Muchísimas gracias a todos, a la Agencia Espacial de la NASA, a Curiosity, a la misión Curiosity, en especial al grupo SAM, por haber decidido dar este orgulloso homenaje a mi esposo. Muchas gracias. Les dejo a mi hija aquí para platicar un ratito. Hola, buenos días a todos. Les quiero dar otra vez las gracias por estar con nosotros en este evento para honrar a mi papá, su legado tan importante. Nosotros siempre lo hemos platicado, este es un orgullo no solo para nuestra familia, sino para la universidad y para nuestro país. Mi papá siempre ha querido regresar un poco de lo mucho que ha recibido por la universidad y este país, y esto es al final un orgullo para todos, porque a pesar de que no va a estar con nosotros mi papá, las futuras generaciones van a poder saber sobre él y se van a poder inspirar en todos sus logros y para poder seguir adelante y poner en alto el nombre de México. Muchas gracias al equipo de la NASA, al equipo del Curiosity por haber hecho esto posible. Se los vamos a dar las gracias eternamente, ya que este es un honor para todos. Muchas gracias otra vez. También queremos agradecer algo que es importante al equipo francés. Mi esposo formaba parte del equipo de la NASA y también del equipo francés, al doctor François Raland, a Patrice Cole y a todo el equipo, también a la siguiente misión que iba a estar Rafael, que es el proyecto ExoMars, en el instrumento Habit, con el doctor Javier Martín Torres y la doctora Maripaz Orzano. Muchas gracias por todo su apoyo a lo largo siempre. De todo este tiempo que hemos recibido. Se los agradecemos mucho. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar al doctor José Sánchez.
¿Puede encender su micrófono, doctor, por favor? No. Lo escuchamos, perdón, gracias. De nuevo, sí, perdón. Muy buenos días, es una gran oportunidad participar en este emocionante homenaje al doctor Rafael Navarro. Doctora María del Pilar Carreón, directora del Instituto de Ciencias Nucleares. Doctor Christopher McKee, investigador del Sistema Planetario del Centro de Investigación Ames de la NASA. Doctora Fabiola Aceves Díaz y Karina Navarro Aceves y toda la familia del doctor Navarro. Un abrazo muy sentido y muy fuerte hacia ustedes. A nombre del doctor William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM, y en el mío propio, quiero empezar por agradecer a la NASA su propuesta para que una montaña de Marte cercana al cráter Gale y al monte Sharp, donde está trabajando el robot Curiosity, lleve el nombre del doctor Rafael Navarro González. Desde luego que esta denominación honra y enaltece el trabajo de Rafael Navarro y es también, por extensión, un timbre de orgullo para toda la comunidad Puma de nuestra casa de estudios. Como ustedes saben muy bien, el interés por la astronomía en México se remonta a los pueblos originarios del altiplano y de Mesoamérica y no en vano una estrella de la constelación Jirafa y su exoplaneta llevan los nombres de Tonatiu y Mestli, dioses nahuas del sol y de la luna. Esta tradición se extiende desde entonces hasta la actualidad, en la que algunos de los hallazgos astronómicos más notables de los últimos años se vienen dando con una participación relevante de investigadores mexicanos y señaladamente de la UNAM, de los institutos de astronomía, radioastronomía, astrofísica y desde luego del de ciencias nucleares. Precisamente en este último es en donde Rafael Navarro, en colaboración estrecha con investigador del Centro ENS de la NASA, lleva a cabo sus estudios seminales en astrobiología, combinando sus pasiones en los campos del origen de la vida, la astronomía planetaria y la instrumentación científica. Sus hallazgos en la química del suelo, rocas y atmósfera marciana, profusamente descrito por la doctora Carreón hace un ratito, así como el reconocimiento de la presencia de compuestos orgánicos antiguos, quedarán ahora registrados en piedra en un área donde los estudios en progreso serán claves en los próximos años y van a permitirnos conocer mejor la evolución climática del planeta vecino. La UNAM, por su propia vocación, continuará apoyando la obra del doctor Navarro González en memoria y reconocimiento del mismo y porque está también convencida de la necesidad de realizar investigación básica como la única manera de producir conocimiento de frontera que motivará las vocaciones de jóvenes y futuros científicos y que a su vez derivará en el desarrollo de tecnologías de amplio impacto y beneficio social. Por tanto, el legado científico y el humano al que ya se ha hecho también referencia del querido doctor y maestro Rafael Navarro será cuidado y potenciado por la UNAM para que los sueños de Rafael sean asumidos y completados por las nuevas generaciones. Esperamos para ello seguir trabajando cercanamente con nuestros colegas de la NASA. No me queda más que agradecerle a todos ustedes su presencia y mandarle los saludos más cordiales de parte del doctor William Lee, que no pudo acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En este momento vamos a abrir el espacio para preguntas. Como les comentábamos al inicio, nuestros compañeros y nuestras compañeras de los medios pueden enviarnos por WhatsApp con su nombre y medio al número indicado en la invitación que les hicimos llegar. Ya tengo aquí una pregunta. Es de Carolina, Carolina de Lemier, y también otras, todos otros compañeros tienen la misma pregunta para la familia del doctor Navarro. Si nos pueden dar detalles de la beca de la Fundación Rafael Navarro, si nos pueden platicar un poco más de este proyecto, por favor. Muchas gracias. Pues miren, este es un sueño que Rafael y yo y nuestros hijos teníamos. Lo hemos platicado mucho. Queremos hacer la Fundación Rafael Navarro. Todavía no está lista, la estamos planeando. Esto era algo que nosotros íbamos a hacer, lo planeábamos mucho
y queremos hacer una fundación para ayudar a jóvenes. Rafael siempre me decía, debe de haber mucha gente, muchos mexicanos y mucha gente que requiera el apoyo para poder trabajar y aprender y estudiar, y queremos ayudar en eso. Estamos haciendo todo lo posible para hacer la fundación, hacer becas, dar apoyo a todos los jóvenes. Ha de haber muchos, Rafael me decía, debe de haber muchos allá afuera que tengan la necesidad y que sean brillantes y que puedan demostrarlo con todas sus aportaciones que se puedan en el futuro. Entonces, esto es algo que lo estamos manejando, lo estamos viendo, las posibilidades. Quisiéramos tener el apoyo para poder realizar la fundación. Y al final, para mi papá, la divulgación de la ciencia siempre fue muy importante. Él siempre decía, si de todos los eventos a los que iba, de conferencias, con que uno se hiciera científico, le había ganado un científico a México. Entonces, si de esta manera podemos seguir apoyando uh-huh. para impulsar la ciencia en este país, yo creo que estaría muy bonito y honrar su memoria de una manera muy bella. Tengo una pregunta para el doctor Mackay, si nos puede ayudar Mark Talboy, que nos está ayudando con la traducción. La pregunta es si existen planes para que Curiosity explore la montaña Rafael Navarro. Are there any plans for Curiosity to explore Rafael Navarro's mountain? In fact, the rover is at the base of the mountain and will go around it. The rover is doesn't have the capability that Rafael had to climb right up mountains. So we'll study the lowlands around the mountain, though. De hecho, el Curiosity se encuentra ahorita en la base de la montaña y va a dar una vuelta para explorar. El Curiosity no tiene las habilidades del doctor Navarro para subir montañas, pero, pues bueno, la explorará en la parte baja. Una pregunta más de Carolina López Hidalgo del IMER. Esta es una pregunta, obviamente, para las autoridades de la UNAM. Dice, ¿de qué manera la UNAM dará continuidad al trabajo del doctor Navarro González? No sé si la doctora... Sí, ¿puedes contestar? Sí, claro, con mucho gusto. Sí, definitivamente el legado del doctor Rafael Navarro permanecerá durante mucho tiempo porque, bueno, sus investigaciones realmente no van a terminar con él. Y pues definitivamente se está haciendo todo para que su legado perdure. Así es que sí habrá continuidad, tanto de su laboratorio. De hecho, pues más adelante les informaremos de algunas iniciativas que se están llevando a cabo en el Instituto de Ciencias Nucleares para preservar su nombre. Pero definitivamente el legado de Rafael Navarro González continuará por mucho tiempo en el Instituto de Ciencias Nucleares, fortaleciendo su grupo de investigación. Así es que esto... y obviamente pues esperamos seguir contando con la colaboración con este nuevo impulso con pues la NASA y sus demás colaboradores. Es algo que tendríamos que revisar, pero definitivamente en ciencias nucleares se continuará con su legado. Muchas gracias. Si me permiten, adelante, doctor Sánchez. Desde la coordinación de la investigación científica estaremos atentos a las propuestas del Instituto de Ciencias Nucleares en la persona de su directora y obviamente a las propuestas y a los deseos de la familia para poner nuestro grano de arena y ojalá que pueda ser no un grano, sino una buena piedra, una buena roca, ¿sí? Para poder avanzar en la dirección de conservar el legado de Rafael, conservar y ampliarlo y que toda esa vocación juvenil que él ha ido levantando en sus actividades de difusión, pues se encuentra el camino un poquito más fácil de lo que él lo tuvo para proseguir. Esperemos que se pueda hacer todo eso. Vamos anunciando poco a poco. Gracias, doctor. Tengo una pregunta más. Esta pregunta nos llega por parte de Isaac Torres de La Crónica de Hoy. Él pregunta si se tiene alguna noticia del seguimiento de los trabajos del doctor Navarro en la misión ExoMars. A quien nos quiera responder esta pregunta, por favor. Sí, bueno, en realidad el trabajo de mi papá, estamos viendo, he estado en contacto con varios de sus colaboradores, tanto de la misión del Curiosity, igual
con la misión de ExoMars, entonces estamos en planes de ver cómo se puede seguir en alto el nombre de mi papá. Y esperamos que también, como siempre, mi papá era un hombre que trabajaba todo el tiempo, entonces quedaron muchos trabajos pendientes y estamos en eso para poderlo sacar en el transcurso de este año y los años que vienen para poder terminar la obra que llevaba mucho tiempo trabajando. Entonces nos sentimos muy honrados y siempre hemos tenido el apoyo tanto de la universidad como de la NASA y de las Agencias Espacial Europea, entonces esperamos que esto sí lo podamos lograr. Gracias. También Isaac Torres, que de hecho manda un saludo con mucho afecto a la familia Navarro, a la familia del doctor Navarro por parte de todo el equipo de La Crónica, tiene otra pregunta. Si ustedes quisieran compartir algún mensaje que quisieran que trascienda del doctor Navarro, algún mensaje en específico que nos quisieran compartir del doctor Navarro, como para lo que es en el video, para las futuras generaciones. Sí, bueno, al final, mi papá, como muchos de los mexicanos, ha sido una persona trabajadora desde niño, se ha esforzado mucho para cumplir absolutamente todas sus metas y en lo importante que yo creo que todos nos tiene que quedar es si uno tiene una meta, la debes de hacer todo lo posible para alcanzarla y que no importa por muy lejos que suene de participar en la NASA, mi papá participó no solo en una misión, sino en dos, entonces al final si tú te lo propones puedes lograr lo que tú quieras, entonces yo creo que eso es lo más importante que nos tiene que quedar como personas y que México tiene su nombre muy en alto y gracias en parte de mi papá, entonces estamos muy orgullosos. Sí. Una pregunta más es por parte de Patricia López de Gaceta UNAM. Ella pregunta, ¿cuándo se oficializará la propuesta del nombre de la montaña con la Unión Astronómica Internacional? Yo creo que a lo mejor el doctor Chris McKay podría tener un poco más de información, a lo mejor. Doctor McKay, they want to know when will the name will be officialized by the astronomical authorities. Do you have any idea? No, I don't. There's a very elaborate and complicated procedure for naming things. I don't know very much about it, but we're already calling that mountain Rafael Navarro Mountain, and we will refer to it that way in any scientific papers which involve analysis of the morphology or structures or chemistry of that sample of that site. So how the official things work with the International Astronomical Union is kind of a mystery to me, actually. El doctor dice que de hecho es un misterio cómo funciona este organismo, que es un procedimiento largo y complicado, pero que de cualquier manera, que a partir de este momento, en cualquier documento científico, cualquier estudio, se está haciendo referencia a esta montaña, como en la montaña Rafael Navarro. Gracias. Una pregunta también por acá de Antonio Cruz, de La Crónica de hoy. Él tiene una pregunta directamente para la doctora Fabiola Cebes. Si nos puede compartir su testimonio como esposa sobre cómo enfrentaba y cómo superaba el doctor Navarro los momentos de fracaso, pues sabemos que ninguna carrera está exenta de fallas o de desilusiones. ¿Cuál sería como el secreto o cómo veía usted que enfrentaba esos momentos? ¿Cómo generaba fuerza para seguir adelante? Pues cuando las cosas no salían tan bien como él esperaba, doctora. Muchas gracias. Pues mire, la verdad es que yo creo que su secreto somos su familia, siempre lo hemos sido. Es maravilloso, Rafael siempre estaba trabajando, hacíamos todo para que pudiera hacer su sueño realidad y Rafael siempre tenía muchos ímpetus para trabajar, era una persona que estaba muy contento, siempre tenía toda la idea de salir adelante, de hacer las grandes cosas. Si tenías o no a veces algún descalabro, pues siempre lo cambiaba y lo mejoraba, ¿no? Lo convertía en algo bueno. Todas las cosas en esta vida son importantes para que uno aprenda. Eso es algo que nosotros aprendimos juntos.
puede irte mal en una cosa, pero a veces esa cosa que es mala te trae algo bueno. Siempre pensamos, siempre hemos sido muy positivos. Somos una familia de gente muy positiva, esa es la verdad. Yo creo que todos los que nos conocen, en tanto adentro como fuera de México, saben eso de nosotros. Somos familia que siempre nos apoyamos en todo. Entonces, si había un descalabro, no solo suyo, sino de cualquiera de nosotros, siempre nos ayudábamos para que ese descalabro pasara. Siempre vivimos en muchas partes del mundo y tratábamos de que en nuestra casa, una vez que llegaras a ella, todas las cosas que te pudieran pasar se olvidaran y todo fuera bueno. Los muchachos crecieron con esa idea de que todo lo puedes lograr. Todo lo que tú quieras lo puedes lograr. Si tú te propones hacer las cosas, lo puedes conseguir. Entonces, no importaba si una cosa te salía mal, a veces de esa, seguir adelante, de esa salía algo muy bueno. Y a la fecha, así es como seguimos con esa misma idea y con ese mismo método. Muchas gracias por compartirnos esto. Tengo una pregunta más. Es Rafael Guadarrama, de Canal 11. Sé qué tan importante es el trabajo del doctor Navarro para valorar, en general, la vida en la Tierra y cómo las contribuciones del doctor impulsan la actual búsqueda de vida en Marte. Si nos pudieran ayudar a ahondar un poco más en ello, y esta pregunta está abierta a quien la quiera responder. No sé si quisieran comenzar la doctora Pilar Carrión. Hola, bueno, sí, buenas tardes. Bueno, realmente las contribuciones del doctor Rafael Navarro, como ya lo comentaban, son muchísimas. Y esto, pues bueno, hay mucho trabajo que desafortunadamente no se pudo continuar, pero se continuará. Y esto, pues bueno, de alguna manera nos permite poder continuar con esta línea de investigación en el Instituto de Ciencias Nucleares, porque bueno, el laboratorio que él fundó, que es el Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios, es uno de los más completos que hay en América Latina. Entonces, realmente es una inversión muy, muy importante que se tiene para poder hacer investigación de frontera. Y bueno, prueba de ello son todas las colaboraciones que él tiene y todas las contribuciones que tiene con sus colegas, tanto en México como en el extranjero, concretamente con la NASA, con la Agencia Espacial Francesa. Así es que, bueno, definitivamente, pues bueno, todo lo que hay de su legado en ciencias nucleares continuará. Y esto nos permitirá, pues, seguir avanzando, porque, bueno, realmente, pues, hay mucho por hacer. De hecho, con la llegada de la misión Perseverance recientemente, pues esto abre todavía muchas más posibilidades y bueno, estas investigaciones continúan. Entonces, pues definitivamente este es un hecho muy importante, por eso es muy, muy, agradezco mucho esta iniciativa de la NASA de poder tener este homenaje, esta inmortalización del nombre de Rafael Navarro con una de las montañas, como bien lo decía, es algo que a él le gustaba mucho y estoy segura que esto va a impulsar y va a darle muchas, pues esperanzas para jóvenes que quieren ser científicos, porque puedes ver hacia dónde puedes llegar, ¿no? Entonces, algo que ya comentaba la familia del doctor Navarro, realmente es algo que les comentaba, es algo que a mí me tocaba ver de manera muy cercana, cómo, pues bueno, esto impulsaba a muchos jóvenes por todas las conferencias que él daba. Así es que, bueno, estoy segura que esto tendrá un gran impacto en muchos años, lo vamos a seguir viendo y bueno, pues definitivamente en ciencias nucleares continuaremos con su legado para poder seguir preservando el nombre de Rafael Navarro, ¿no? De hecho, bueno, después les daremos, porque bueno, no puedo dar muchas, les daremos después una serie iniciativas que se están planeando ya en ciencias nucleares y pronto se las haremos saber. No sé si podrían traducir la pregunta al doctor McKay, perdón. Sí, de hecho, Marta, le repito la pregunta para el doctor McKay. ¿Qué tan importante es el trabajo del doctor Navarro para valorar en general la vida en la Tierra? ¿Y cómo las contribuciones del doctor impulsan la actual búsqueda de vida en Marte? Yeah, Dr. McKay, how important are Dr. Navarro's contributions and how will they impact future
investigations on the search on Mars and search for life? I'll focus on what I consider his most important contribution. And a little history, if you'll allow me. In the 1970s, Viking landed on Mars to search for life, and the results were really not understandable. There was not evidence of life, but there was evidence of complex chemistry or oxidizing chemistry. And most puzzling was no detection of organics whatsoever, except two small organics. Okay, voy a referirme un poco a la historia. En los años 70, con las misiones Viking, los resultados fueron poco concluyentes, no hubo evidencia química de vida, salvo algunos compuestos. Yeah, the signature in the Viking results, which we didn't appreciate at the time, was two chemicals with chlorine and carbon. Hubo dos compuestos con cloro y carbono, que en su momento no fueron significativos y no fueron comprendidos. So for 30 years, I and others struggled to try to make sense of the Viking results and think what to do in the future. Así que por más de 30 años, mi equipo y yo luchamos para darle una lógica a estos resultados. In 2009, with the results from the Phoenix mission, Rafael did experiments in his lab to simulate the Viking results. En 2009, después de la misión Phoenix, el doctor Navarro hizo experimentos en su el laboratorio para simular los resultados de la expedición Viking. And he showed that the perchlorate, a type of salt discovered by Phoenix, could explain the Viking results. Y concluyó que los percloratos, un tipo de sal, podían explicar estos resultados del el proyecto Viking. And this was important in two ways. Esto fue significativo en dos formas. First, it told us that perchlorates were widespread on Mars. Primero mostró que los percloratos abundaban en Marte. It illustrated, it explained why Viking didn't see organics. Y esto explicaba por qué Viking no descubrió ninguna cosa orgánica. And it told us what would happen on future experiments that tried to search for organics. Y nos explicó qué sucedería en el futuro en exploraciones que estuvieran buscando materiales orgánicos. When Curiosity landed on Mars and did an organic analysis, the first results from the organic analysis confirmed the presence of perchlorates and all of the predictions of Rafael's analysis. Cuando Curiosity llegó a Marte y realizó estos primeros estudios químicos, se confirmó todo lo que había dicho el doctor Navarro. Se encontraron estos percloratos. And all future missions to Mars looking for organics will be informed by this discovery. Todos los futuros trabajos en Marte estarán influenciados por este descubrimiento del doctor Navarro. In science, you know you're doing important work when people disagree with you and fight over your results. En la ciencia se sabe que estás haciendo algo bien cuando todos los demás te discuten y refutan. Sabes que vas bien. And we had a lot of that after Rafael published his results. Y después de que publicó sus resultados, tuvimos mucho de esto. But then at the end, when Curiosity landed, and the SAM instrument on which Rafael was the PI really settled the issue in favor of Rafael's hypothesis. Y esta hipótesis de Rafael fue totalmente apoyada cuando el instrumento SAM hizo las análisis finales. It was very, very interesting story. Rafael did much other work, in particular in the Atacama Desert, some very important papers, but I'll always remember
the story of the perchlorate. It was so amazing, so unexpected. He sent me an email and I hadn't expected it, but as soon as I read it and I saw his analysis, I knew he was right. El doctor Navarro realizó estudios en el desierto de la Atacama y muchos más, pero realmente esto impactó muchísimo. Yo estaba sorprendido de esta respuesta. It was a real eureka moment. Fue un momento eureka. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si la familia quisiera agregar algo sobre esta pregunta que nos hacía Rafael Guadarrama. Y bueno, yo creo que va a ser muy importante el descubrimiento de los percloratos para futuras misiones, y al final fue muy interesante que en la vida de mi papá él pudo ver cómo se comprobaron estos resultados, y fue un logro muy bueno para todo su equipo y del que seguimos todos muy orgullosos. Sin duda alguna, sus resultados pasarán a la historia y muchas otras investigaciones que ha hecho. Es muy interesante lo que dejó. Trabajó hasta el último día, todo el tiempo. Era impresionante verlo trabajar. Nosotros siempre apoyamos en todo lo que más se pudo. Y si no se podía salir o si se tenía que estar esperando a que él trabajara, eso es lo que se hacía. De repente, en la noche me despertaba y él me decía, Fabi, se me acaba de ocurrir algo maravilloso. Entonces cogía yo una cobijita y me venía aquí a su estudio y me quedaba sentado con él a acompañarlo, y él trabajaba. Podía trabajar toda la noche completita y mientras se le ocurrían muchísimas cosas. Entonces era un trabajo muy, muy impresionante el que él hacía siempre. Muchísimas gracias. Son todas las preguntas que tenemos hasta ahora. No sé si, por favor, quisieran cerrar esta conferencia de prensa con un mensaje final en el mismo orden en que hicimos las intervenciones, si fueran tan amables. Bien, muchas gracias. Pues bueno, de nuevo, muchas gracias por este gran reconocimiento. Agradezco muchísimo a la NASA esta gran iniciativa para el Instituto de Ciencias Nucleares y para la universidad y para todo México. Es realmente un honor el que el nombre del doctor Rafael Navarro González sea inmortalizado justamente por haberle puesto el nombre a una montaña en Marte, una de sus investigaciones más importantes en toda su vida, a la que dedicó, como bien decía, hasta el último minuto estuvo completamente comprometido con esto. Entonces realmente agradezco mucho a la universidad, al doctor William Lee, quien desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy, pero bueno, agradezco al doctor José Zaniger y bueno, pues a la Dirección General de Comunicación de la Ciencia por todo este apoyo, por haber podido llevar a cabo esta conferencia de prensa, a los medios hoy presentes, pero pues bueno, muy particularmente a la familia, querida Fabi, que tú sabes todo lo... He podido ver cómo han crecido tus hijos, a Karina, quien afortunadamente está terminando su doctorado. Felicidades. Realmente, si alguien trabajaba en ese laboratorio era Karina Navarro, aun cuando no tenía que hacerlo. Entonces, felicidades. Y bueno, pues hay muchas iniciativas y muchas propuestas que en breve podremos continuar. Entonces, pues realmente agradezco esta oportunidad a los medios por estar hoy presentes. Y pues bueno, como les comentaba, realmente fue muy, muy lindo cuando Rafael abiertamente gritaba en el pasillo, lo conseguimos la misión a Marte. Y sí, efectivamente, Rafael Navarro llegó a Marte. Hoy su nombre será inmortalizado para muchas generaciones que hoy podrán dar fe de todo este esfuerzo y de todas las iniciativas que en su nombre se irán desarrollando a lo largo de los siguientes años, y todas las futuras generaciones que darán cuenta de pues toda la influencia que Rafael Navarro ha tenido, tiene y tendrá por muchos años. Gracias, muchas gracias. Dr. McKay, a final message, por favor, please. I just want to say thank you for organizing this, honoring Rafael's work. And here at NASA and on Mars, we will continue, and I will always remember him and our time in the field. Thank you again.
Quiero darle las gracias a todos. La NASA y el equipo en Marte siempre los recordará. Gracias. Adelante, doctora Fabiola. Muchas gracias. Yo quiero decirle, México, tenemos una montaña en Marte. Nos la regaló Rafael Navarro. Muchas gracias por todo y estamos muy agradecidos para siempre con la universidad y la NASA por todo el apoyo que siempre nos han brindado. De nuevo, muchas gracias. Doctor Zanniger, por favor. Sí, ya para concluir este emotivo homenaje. A veces puede haber personas, y ocurre con cierta frecuencia, que ven estos trabajos un poco alejados de nuestra cotidianidad y de los problemas del día a día. Y yo quisiera ahora sí aterrizar los trabajos de Marte a nuestro entorno, ¿eh? De Marte y en general de las exploraciones aeroespaciales. El poner equipos y a veces personas en situaciones extremas implica retos científicos y tecnológicos monumentales y se llevan a cabo precisamente por la gran curiosidad de responder a estas grandes preguntas que nos hacemos a diario los humanos, pero eso tiene un regreso eminente en nuestra cotidianidad. El poner equipos y personas en condiciones extremas nos ayuda a desarrollar tecnologías que luego nos permiten tratar problemas muy, muy, muy serios, muy acuciantes y muy reales, como por ejemplo lo de la última pandemia, donde tenemos que exponer a enfermos o tenemos enfermos expuestos a condiciones extremas. Y entonces toda esta tecnología que se desarrolló nos permite avanzar en campos como la medicina y desde luego como la comunicación. Sin las experiencias espaciales, nuestras comunicaciones estarían hoy mucho más atrasadas de lo que son. Y una de las notas que se decía en el trabajo de Rafael Navarro y del equipo del Centro Ames de la NASA, que ayudan a entender la evolución climática del planeta. Ese conocimiento de la evolución climática de un planeta que ya perdió la vida, que ya perdió sus condiciones más propicias hacia una vida superior, es una gran llamada de alerta a lo que nos puede estar pasando hoy. Entonces, hay unos puentes muy, muy claros entre lo que puede ser o puede considerarse con un conocimiento científico básico y que a veces se siente que está desconectado de esta realidad, de la realidad cotidiana nuestra, pero que es todo lo contrario, porque nos permite hacer grandes avances científicos, tecnológicos, conocernos mejor como especie, como humanos y generar nuevas vocaciones. Entonces, todo eso, de esa magnitud, es la obra de Rafael y de muchos otros grandes personajes en la historia científica. Y quiero dejar esto como reflexión final. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que participaron en esta conferencia de prensa a distancia. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión en directo. Toda la información está disponible en la página de la UNAM. Les agradecemos su compañía, su seguimiento y pues muchas felicidades. Que tengan excelente día. Hasta la próxima transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego. Thank you so much. Bye bye. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día. Gracias. Hasta luego a todos. Thank you so much.